informativa. Hoy es el último día conociendo Kirguistán. Niños, ¿en dónde queda el lago navegable más alto del mundo? ¿En la India? No. Ya sé. ¿En Brasil? Tampoco. ¿En Argentina? ¿En Perú y Bolivia? ¡Correcto! Así es. En Perú y Bolivia se encuentra el lago navegable más alto del mundo. Su nombre es el lago Titicaca. Acabamos de descubrir el segundo lago navegable más alto del mundo. Se llama Issyk-Kul y está ubicado aquí en el país de Kirguistán. Además, también es el séptimo lago más profundo del mundo, con aproximadamente 668 metros de profundidad. ¡Wow! ¡Qué profundo! Pero más profundo que este lago es el amor de nuestro Dios. Nuestro siguiente viaje es rumbo a Rusia. ¡Hasta la próxima! Próxima. Nastia se convirtió en la mejor amiga de otra niña llamada también Nastia en la escuela adventista en Tokmak, Kirguistán. Niños, como hay dos Nastias, para no confundirnos, vamos a llamar a una Nastia 1 y a la otra Nastia 2. A ambas les encantaba pintar y dibujar con lápices de colores, además de leer y cantar. Pero había algo que a Nastia 1 le encantaba hacer y Nastia 2 no lo practicaba: ir a la iglesia todos los sábados. Un día Nastia 1 le contó a Nastia 2 que era adventista y la invitó a ir a la iglesia el sábado siguiente. ¿Para qué ir a la iglesia?, pensó Nastia 2. Ella no creía en Dios. Es más, estaba segura de que Dios no existe. Después de todo, un Dios amoroso no hubiera permitido que mi mami muriera, pensaba Nastia 2. Así que se acercó a Nastia 1, que aún estaba esperando la respuesta a la invitación, y le pidió tiempo para pensarlo. Discutamos esto más adelante, le dijo Nastia 2. Nastia 2 pensó en la iglesia durante varios días. Ella quería hacer feliz a su amiga. Además, sentía curiosidad por lo que hacía la gente en una iglesia. Así que le pidió permiso a su abuela para ir. Pero la abuela se enojó muchísimo. ¿Esa? No es nuestra iglesia, le gritó la abuela. ¿Por qué quieres ser como ellos? No hablaremos más sobre este asunto. Dos días después, Nastia 1 le preguntó a Nastia 2 si había decidido aceptar su invitación de ir a la iglesia. Le pregunté a mi abuela y ella me dijo que no podía ir, respondió Nastia 2. Pregúntale si puedes venir a una reunión de jóvenes el viernes en la noche, insistió Nastia 1. Me haría muy feliz que pudieras ir. Nastia 2 esperó una semanita hasta que su abuela se calmara. Luego le pidió permiso para asistir a la reunión de jóvenes. Cuando la abuela se enteró que Nastia 1 estaría presente en esa reunión, aceptó, pues a la abuela le encantaba y agradaba Nastia 1. Al día siguiente, las dos amigas asistieron a la reunión en la casa de un pastor adventista. El pastor y su esposa dirigieron la reunión conformada por 9 adolescentes para que cantasen y leyesen sobre Salomón en la Biblia. Nastia 2 disfrutó mucho de la reunión. Las personas de este grupo eran amables y cariñosas, tanto así que quiso regresar la siguiente vez. Durante 2 meses, Nastia 2 asistió casi todos los viernes a las reuniones, tanto así que ahora quiere asistir los sábados a la iglesia. Un viernes por la mañana, decidió pedirle permiso a su abuela para ir al día siguiente a la iglesia. Y es que también era su cumpleaños.
pero tenía miedo de que su abuela se enojara, así que oró. Dios mío, por favor, ayúdame a conocerte. Quiero saber más sobre ti. Entonces se acercó a su abuela y le dijo: mañana es mi cumpleaños y como regalo me gustaría que me permitas ir a la iglesia aunque sea solo una vez. Su abuela no estaba contenta, pero aceptó dejarla ir. Es tu vida, haz con ella lo que quieras, le dijo. Queridos niños, a Nastia 2 le encantó la iglesia, especialmente la escuela sabática. Le pareció que ese había sido el mejor regalo que pudo haber tenido en toda su vida. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pude aprender más sobre Dios, nos dice Nastia 2. Actualmente, Nastia 2 no va a la iglesia todos los sábados, pues su abuela todavía no le da permiso siempre. Pero todas las veces que logra convencerla, ella va a la iglesia. Ahora creo en Dios, nos dice. Hace 3 años, las ofrendas del 13º sábado permitieron la construcción de un gimnasio para niños en la escuela de Nastia 1 y Nastia 2 en Tokmak, Kirguistán. Gracias por apoyar con tus ofrendas generosas a que más niños conozcan del amor de Jesús. Amiguitos, ahora es el momento de dar nuestras ofrendas con amor.